¿Qué tal, amigos televidentes de Tigo Sports? Comienza una ilusión más. La albirroja que está a punto nada más de debutar en la Copa América y nada más y nada menos enfrentará el día domingo a la selección de Qatar. Y siempre, siempre el epicentro o parte de la fiesta se vive aquí, donde ahora mismo me encuentro, el mercado número 4, donde entraremos a averiguar cómo van las ventas de camisetas y también cómo la gente va palpitando esta previa, porque obviamente todos vamos a apoyar a la albirroja en esta competencia y ojalá, ojalá que le vaya bien también al entrenador Berizzo, pero vamos a escuchar aparte de eso las opiniones del público espectador. Acompáñame, vamos a recorrer el Mercado 4 y vamos a compartir también con la gente que obviamente nos va a dar sus respectivas opiniones acerca de la selección paraguaya. Vení. ¿Cómo va el tema de la venta de camisetas? ¿Vienen la gente a comprar, a llevarse la camiseta de la albirroja? Ya pregunta ya la gente ya el precio de la camiseta. ¿Mucha gente? Sí, ya mucha. A ver, ¿y qué tal la venta? ¿Llevaron ya algunos cuantos? Sí, algunos que sí, otros no. Bueno, pero pregunta nomás. ¿Cuáles serían los precios? ¿Subió con respecto a años anteriores? ¿Se mantiene? Normal nomás. El precio es a partir de 20 mil, 25, 30. Paraguay juega el domingo. Paraguay Qatar. ¿Te jugaba por un resultado? Y como estamos difíciles, casi nadie le apoya ahora a Paraguay, pero 1-0 ya. Podemos ganar. Y decime, ¿se vende mucha camiseta o no? Ahora de Paraguay. Y ahora poco. ¿Hay mucha venta o no? Y ahora mismo poco todavía. Poco todavía, sí. ¿Verdad? Pero quizás porque la gente todavía no. No, está entusiasmada todavía. ¿Y cómo está tu ilusión también? El domingo jugamos contra Qatar. Y siempre la esperanza está, ojalá. ¿Te jugás por un resultado? Y yo creo que ganamos, 2-0. 2-0. Sí. Bueno, 2-0 también me dijo aquí otro amigo, pero los goles de Paraguay. Y confía en Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez, los dos goles de Cecilio. Sí. Hoy la camiseta para Paraguay, ¿no? A la pina, sí, ahí me está. ¿Dónde pide echar la fútbol? No, no sé. ¿Dónde pide echar la fútbol? Pero. Eso está en Papua. En Papua todo el día, sí. En día ya. En día ahí. Ahí está, el termo de Paraguay. ¿Cuánto está este amigo? 160. 160 mil. Pero hay otros precios así también de Paraguay. Sí, ahí, mira, tenés así en cuero. A ver, ¿eso cuánto está? 180 mil. 180, es un poquito más caro. Sí, porque es cuero. Ah, porque es cuero. Sí. ¿Y este? Es cuerina. Es cuerina. Sí. A ver, este. Mira, ahí tenés otro. ¿Y este qué precio va? Este da 230. ¿230? Sí. Con el ¿Y qué viene con este? Viene todo el juego, ¿verdad? La guampa y la, también lo podemos grabar. Vamos a sacar por la guampa. Vamos a mostrarle a la gente. Con nombre y todo. Mira que hermosa. ¿Le puede poner nombre? Sí, grabado al instante. Miren qué hermosa esta guampa y el termo. Una preguntita nomás. ¿Gana Paraguay o pierde Paraguay el domingo o empata? Gana. ¿Cuánto obvio gana Paraguay? Y 2-0, por ahí. ¿Quién va a meter los goles de Paraguay? Y la verdad que no le conozco a los jugadores. Bueno, ¿qué? ¿Dónde va el partido? Y en la casa de mi novio. Ah, mira, pues se va a ir. Ah, ¿cuál no, de todos? Uno nomás. Uno nomás, el oficial. Yo soy fiel. Pero ¿quién manda? ¿El novio o...? ¿Quién manda? ¿Quién es? El novio. El novio. Bueno, y el novio decide entonces dónde van a llegar al partido. Sí. ¿Va a ganar Paraguay? ¿Va a empatar o pierde? Gana Paraguay, sí, gana. ¿Cuánto gana Paraguay? 2-0. ¿Y quién va a meterlo? ¿O dejámonos más ahí? Dejámonos más ahí.